todos los ciudadanos, tanto usted como nosotros. Y esto no debe ser así. ¿Y qué determinación se toma? La determinación es como corresponde, despejar la ruta y hacerla accesible y viable para todo el ciudadano que quiera transitar por acá. ¿Tuvo algún llamado del ministro? No, vine a observar cómo era el... Esto se inició a partir de las 6 de la mañana, según tengo referido por personal de la segunda. Pero no creí que podía hacer de tal envergadura, así que estoy imponiendo las medidas preventivas. ¿Llamó a bomberos? Obviamente, se corresponde. ¿Alguna instrucción del ministerio? No. Estas instrucciones son las que estoy dando ya personalmente. ¿Tuvo algún llamado? No. Tengo entendido que la del personal. No, tampoco. Pero esto no debería suceder, porque está sujeto acá, no debería suceder. ¿De qué manera van a dejar la ruta? Como corresponde. ¿Pero cómo? Primero, extinguir el poco guiño que iniciaron para evitar de que se destruya la ruta. Porque el fuego que están provocando ahí adentro va a destruir la ruta, la cinta fática. Entonces hay que extinguirlo. Y después hacer transitable la ruta como corresponde. ¿Van a pedir colaboración de gendarmería? No hace falta. ¿Ha hablado con Gómez, con Mazzoni? No, hasta el momento no. ¿Convocó a personal policial para que venga a despejar? Sí, como corresponde, para evitar cualquier enfrentamiento y eventualmente hacerle saber a los señores que están acá cortando la cinta fática que esto es un delito. Como usted ha observado, yo me acerqué acá al lugar y todos se dieron vuelta y nadie hizo de vocero ni de referente. No tengo más para que hablar, es así.